Entonces, como le decía, vamos a continuar, jóvenes, con el tema anterior sobre unidades químicas de cuantificación de sustancia. Hoy día vamos a ver entonces el concepto de mol, ¿correcto? Bien, veamos a ver aquí lo siguiente, jóvenes. Imaginemos acá, por ejemplo, jóvenes, un saco de naranjas, saco de limones, etcétera, etcétera. Supongamos, jóvenes, que aquí tenemos 4.800 unidades de naranjas, ¿correcto? Entonces, este saco, jóvenes, contiene naranjas, 4.800 unidades de naranjas. Ahora, en el ámbito comercial, ¿no?, en un mercado de frutas, la cantidad, jóvenes, de unidades se expresa, jóvenes, en un término más sencillo, más manejable, en un número más pequeño. Por ejemplo, jóvenes, esta cantidad de unidades de naranjas lo podemos expresar en docenas. Ahora, sabemos, jóvenes, que una docena es 12 unidades. Entonces, 4.800 unidades, ¿cuántas docenas serán? 400 docenas. 400 docenas todavía es una cantidad relativamente grande, ¿sí? Entonces, podemos, jóvenes, utilizar una cantidad más pequeña todavía. Una cantidad manejable aún todavía. El millar. Un millar, jóvenes, es 1.000 unidades, ¿sí o no? Entonces, 4.800 unidades serán 4,8 millares. ¿Correcto? Entonces, 4,8 es un número más pequeño comparado con 4.800. Pero en el fondo expresa lo mismo. ¿Sí o no? Expresa lo mismo. O sea, jóvenes, que el millar, la docena, el ciento, jóvenes, ¿para qué sirve? Para indicar, jóvenes, cantidad de objetos. En una ferretería, por ejemplo, usted compra ladrillos, 2 millares de ladrillos, 5 millares de ladrillos, ¿no es cierto? Así es, jóvenes. Ahora, en cuanto, jóvenes, a una sustancia, fíjate, una sustancia, jóvenes, está hecho de átomos, está hecho de moléculas, está hecho de cationes, aniones, en cuanto a sustancias iónicas. Imaginemos acá, por ejemplo, jóvenes, una muestra de calcio. ¿Correcto? La cantidad de átomos de calcio, jóvenes, que se encuentran acá, son millones y millones de átomos de calcio. Esa cantidad, jóvenes, de átomos de calcio, no lo vamos a expresar, jóvenes, en docena, tampoco en millar. Porque estas unidades, jóvenes, son inadecuadas para indicar cantidad de una sustancia química. Entonces, jóvenes, se inventó una nueva cantidad, una nueva unidad, mejor dicho, que indique cantidad de sustancia. Esa nueva unidad, jóvenes, es el mol. Entonces, jóvenes, la cantidad de partículas que hay acá, átomos o moléculas o iones, ¿no es cierto?, lo vamos a expresar en moles. Diremos, acá hay 5 moles de calcio, o 10 moles de agua, 2 moles de hierro, etcétera, etcétera. Para indicar cantidad de sustancias, jóvenes, se utiliza el mol. ¿Correcto? Así es. Entonces, jóvenes, partimos lo siguiente. El mol, entonces, jóvenes, es una unidad del sistema internacional. Es una unidad del sistema internacional. Se utiliza, jóvenes, para indicar cantidad de sustancia. Se utiliza para indicar cantidad de sustancia. Puede ser sustancia iónica, sustancia covalente, puede ser, jóvenes, sustancias elementales, ¿no?, elementos químicos, así, jóvenes. Ahora, según, jóvenes, la IUPAC define, jóvenes, lo siguiente. El concepto de mol o la definición de mol, jóvenes, se basa, jóvenes, en el isótopo de carbono 12, ¿correcto? Ahora, si acá tenemos, jóvenes, una muestra de isótopo de carbono 12, cuya masa es 12 gramos, o sea, 0,012 kilogramos. El número de átomos de carbono 12 contenido, jóvenes, en esta masa, a ese número se conoce como mol. Ahora, experimentalmente, jóvenes, ¿qué cantidad de átomos de carbono 12 están contenidos en 12 gramos? De acuerdo, jóvenes, a los experimentos realizados, esta cantidad contiene 6,022
por 10 a la 23 isótopos de carbono 12. Así, jóvenes. A esta cantidad de isótopos de carbono 12, contenido en 12 gramos, a ese número se conoce como mol. Entonces, un mol, jóvenes, equivale, decimos, a esta cantidad. 6,022 por 10 a la 23 isótopos de carbono 12. Pero esta definición, ¿solamente es para el carbono 12? No. Se generaliza, jóvenes, para otras sustancias químicas y para cualquier especie química también. Entonces, a partir de esta definición, se concluye, jóvenes, lo siguiente. Si una sustancia X puede ser, por ejemplo, una sustancia elemental, cobre, hierro, aluminio, una sustancia covalente, agua, dióxido de carbono, un compuesto iónico, cloruro de sodio, carbonato de calcio. Ya. Si una sustancia X contiene un número de unidades estructurales, o sea, átomos, moléculas, ¿no?, unidad de fórmula, igual que en 12 gramos de carbono 12, entonces se tiene un mol de sustancia X. O sea, si acá por ejemplo tengo, jóvenes, una sustancia X, estas bolitas representan, jóvenes, los átomos de X, moléculas de X, etc. Si en esta cantidad, la cantidad de átomos o moléculas es igual que en 12 gramos de carbono 12, entonces a ese número también se llama mol. Ahora, ¿y cuántos átomos hay en 12 gramos de carbono 12? ¿Cuántos átomos hay? Ya se sabe, pues, ¿sí o no? Claro. En 12 gramos de carbono 12, ¿no es cierto?, están contenidos, jóvenes, 6,022 por 10 a la 23 isótopos, ¿no es cierto?, isótopos de carbono 12. Isótopos de carbono 12. Correcto. Si esta muestra de cualquier sustancia contiene la misma cantidad que hay acá, a eso también se conoce como mol. ¿Correcto? Si acá también entonces contiene esta cantidad, 6,022 por 10 a la 23 unidades estructurales, ¿a qué me refiero con unidades estructurales? Pueden ser átomos, moléculas, unidad de fórmula. Entonces, si esta sustancia contiene un número de unidades estructurales igual que en 12 gramos de carbono 12, a eso también se denomina mol. O sea, el mol no solamente, jóvenes, es para definir el número de átomos contenido en 12 gramos de carbono 12, sino también para cualquier sustancia. Pues acá tenemos, jóvenes, un mol de sustancia X. Un mol de X. Así es. Entonces, jóvenes, en general, para cualquier sustancia química que sea X, un mol de sustancia, jóvenes, es igual a 6,022 por 10 a la 23 unidades estructurales. ¿Y a qué se refiere, jóvenes, con unidades estructurales? Las unidades estructurales, jóvenes, son los componentes de la sustancia, jóvenes. Si la sustancia, jóvenes, es covalente, las unidades estructurales serán las moléculas, jóvenes. Si la sustancia, jóvenes, es una sustancia simple, por ejemplo, sustancia elemental como hierro, carbono, estas unidades serán los átomos. Si la sustancia es un compuesto iónico, las unidades estructurales, jóvenes, serán las unidades fórmula. ¿Correcto? Este numerito, jóvenes, se conoce con un nombre especial. ¿Con qué nombre? ¿Alguien sabe? ¿Con qué nombre se conoce a ese número? Número de Avogadro, jóvenes. Así se llama. Entonces, jóvenes, ¿qué es el número de Avogadro? ¿Qué es el número de Avogadro? ¿Cómo lo definirías? A ver. El número de Avogadro es el número, no, es el número de unidades estructurales contenido en un mol de sustancia. ¿Y qué es el mol? Define el mol. No. ¿Qué es el mol entonces? El mol
es el número de isótopos de carbono 12 contenido en 12 gramos de esa sustancia. Eso es el mol, jóvenes. ¿Correcto? Entonces, jóvenes, acá decimos, según la IUPAC, entonces, el mol se define como el número de isótopos, como el número de isótopos de carbono 12, como el número de isótopos de carbono 12 contenido en 12 gramos. Contenido en 12 gramos. Ahí es. O sea, jóvenes, 0,0, 12 kilogramos. De dicha sustancia. Correcto, jóvenes. De dicha sustancia. Muy bien, jóvenes. Esa es la definición del mol. Muy bien. ¿Y cuánto vale un mol? Este número. 6,022 por 10 a la 23. Muy bien, jóvenes. Para los cálculos, jóvenes, como aquí tiene decimales, y son varios decimales, ¿no? Aquí estamos redondeando, ¿eh? Para los cálculos, jóvenes, vamos a utilizar el número de Avogadro, 6 por 10 a la 23. Unidades estructurales. Así, jóvenes. Bueno, entonces, jóvenes, cuando hablamos de sustancias químicas, ¿no? Hablaremos de 1 mol, 2 moles, 5 moles, 20 moles, etcétera, etcétera, ¿no? Para indicar la cantidad. Por ejemplo, jóvenes, 1 mol, por ejemplo, de hierro. ¿El hierro está hecho de qué? ¿De moléculas? ¿De qué está hecho el hierro? De átomos, ¿no? Entonces, 1 mol de hierro, jóvenes, ¿cuántos átomos contiene? 6,022 por 10 a la 23 átomos. Un mol, por ejemplo, jóvenes, de azufre, también está formado por átomos, contiene también entonces 6,022 por 10 a la 23 átomos de azufre. Acá, jóvenes, son átomos de hierro, acá átomo de azufre. Un mol, por ejemplo, jóvenes, de agua. ¿De qué está hecho el agua? ¿Cómo se llaman las partículas, los componentes del agua? Moléculas. Entonces, un mol de agua contiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. ¿Correcto? Moléculas de agua. Igualmente, jóvenes. Un mol de dióxido de carbono. También sustancia covalente. También está hecho de moléculas. Contiene entonces 6,022 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de carbono. Moléculas de CO2. Para compuestos iónicos, igualmente. Un mol de cloruro de sodio. ¿De qué está hecho el cloruro de sodio? ¿Moléculas? No. ¿Cómo se llaman las unidades que forman un compuesto iónico? Las unidades estructurales, ¿cómo se llaman? Unidades, fórmulas se dice. Entonces, un mol de cloruro de sodio contiene 6,022 por 10 a la 23 unidades fórmula. Unidades fórmula de cloruro de sodio. Otro más. Un mol de carbonato de calcio. ¿Es iónico o covalente el carbonato de calcio? ¿Qué es? ¿Qué tipo de sustancia es? ¿Compuesto? Iónico, jóvenes. Contiene 6,022 por 10 a la 23 unidades fórmula de cloruro de carbonato de calcio. Unidades fórmula de carbonato de calcio. Ahora, solamente el mol se usa para sustancias, ¿no? También, jóvenes, puede ser para cualquier otra especie química. Se puede, jóvenes, emplear el mol también para cualquier otra especie química. Por ejemplo, jóvenes, se puede decir un mol de protones.
un mol de protones. Ah, será igual entonces a 6,022 por 10 a la 23 unidades de protones. Así, jóvenes, unidades de protones. Un mol de neutrones será igual a 6,022 por 10 a la 23 unidades de neutrones. Así es. En general, jóvenes, un mol entonces de cualquier especie química puede ser sustancia compuesta, puede ser sustancia elemental, sustancia iónica, puede ser, jóvenes, partículas que forman los átomos. Un mol de cualquier especie, siempre, jóvenes, contiene 6,022 por 10 a la 23 unidades estructurales. Las unidades estructurales, jóvenes, son los componentes de la sustancia o la especie química que tú estás analizando. Vamos a ver ahora, jóvenes, el concepto de masa molar, que tiene una estrecha relación, jóvenes, con el concepto de mol. ¿Correcto? Muy bien. Veamos acá lo siguiente, jóvenes. Tenemos acá, por ejemplo, jóvenes, una docena de ladrillos para techar. ¿Cuántas unidades son? 2 unidades. Una docena, por ejemplo, jóvenes, de lapiceros. ¿Cuántas docenas son? 12 unidades también. Una docena de cualquier producto siempre será 2 unidades. Y es análogo al mol. Claro, un mol de cobre contiene 6,022 por 10 a la 23 unidades. ¿Cuáles son? Los átomos de cobre. Igualmente acá. Un mol, por ejemplo, de agua contiene 6,022 por 10 a la 23 unidades. ¿De qué está hecho el agua? De moléculas. ¿Sí? Entonces, un mol de cualquier sustancia contiene este número de unidades. 6,022 por 10 a la 23 unidades. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, vamos a analizar la masa, jóvenes. 12 ladrillos tendrán una masa M1. 12 lapiceros tendrán una masa M2. ¿Las masas serán iguales? 12 ladrillos. ¿Tiene la misma masa que 12 lapiceros? ¿Que 12 hojas? ¿Que 12 cuadernos? No, evidentemente, jóvenes, es diferente. La masa no es lo mismo. Correcto. Lo mismo sucede acá. Un mol de cobre tendrá, jóvenes, una masa M1. Un mol de agua tendrá, jóvenes, otra masa M2. La masa, jóvenes, será diferente. Pero la cantidad de partículas es la misma. Es la misma, jóvenes. Pero la masa es otra cosa. ¿Correcto? Así es. Ahora, esta masa, jóvenes, es la masa de un mol de cobre. A esa masa se conoce como masa molar. ¿Cuánto será la masa? Eso lo vamos a averiguar. Esta masa, igualmente, es la masa de un mol de agua. A esa masa se llama masa molar. ¿Cuánto vale? Lo vamos a averiguar. ¿Correcto? Entonces, jóvenes, ¿la masa molar qué viene a ser? Es la masa de un mol de sustancia. El nombre lo dice, masa molar. Faltaba que diga masa de un mol, ¿sí o no? Masa molar es la masa de un mol de sustancias molares. Ahora, ¿cuánto es la masa? ¿No es cierto? ¿Cuánto es esa masa? Eso lo podemos averiguar ya. Y experimentalmente, jóvenes, está corroborado también. ¿Correcto? Así, jóvenes. Vamos a ver por acá, jóvenes, lo siguiente. Imaginemos, jóvenes, aquí una balanza de dos platos, dos platillos, ¿correcto? En este platillo vamos a colocar, jóvenes, una muestra de azufre, ¿correcto? Estas bolitas son los átomos de azufre. ¿Qué cantidad de átomos vamos a analizar? Un mol de átomos de azufre. O sea, jóvenes, en esa balanza se va a colocar 6,022 por 10 a la 23 átomos. ¿Correcto? Átomos de azufre. Átomos de azufre. Por lo tanto, jóvenes, si ahí tenemos 6,022 por 10 a la 23 átomos de azufre, o sea, jóvenes, tenemos ahí un mol. Claro, tenemos, jóvenes, un mol de azufre. Así es.
Ahí tenemos un molde así. La balanza, jóvenes, estará así, ¿no? Debido al peso del azufre, estará así, jóvenes, la balanza. En el otro platillo, jóvenes, vamos a colocar pesas. De tal manera, jóvenes, que la balanza empieza, jóvenes, a mantenerse en equilibrio allá. Cuando llega, jóvenes, a ese nivel, las masas en ambos lados, ¿cómo serán? Igual. Ahora, si acá se ha colocado, jóvenes, varias pesas que en total suman 40 gramos, entonces esto, todo esto pesa 40 gramos. Si la suma de las pesas es 150 gramos, significa, jóvenes, que un molde de azufre tiene una masa de 150 gramos. Pero experimentalmente, jóvenes, ¿cuánto es esa masa? Bien, experimentalmente, jóvenes, aquí se ha colocado, jóvenes, pesas de 30 gramos, una pesa grande de 30 gramos y dos pesas de 1 gramo. Por lo tanto, jóvenes, la masa de todo eso, ¿cuánto es? 32 gramos. Entonces, ¿eso qué significa? Que un mol de átomo de azufre tiene una masa de 32 gramos. Por lo tanto, ¿esto cómo se llamará? Masa molar. ¿Por qué? Porque me está representando la masa de un mol de azufre. Me está indicando la masa de un mol solamente. Eso viene a ser, jóvenes, masa molar. En este caso, para el azufre. Masa molar del azufre, me dice. Entonces, jóvenes, podemos plantear lo siguiente, jóvenes. Un mol de azufre, ¿no? Tiene una masa igual a 32 gramos. Un mol de azufre tiene una masa igual a 32 gramos. Esta masa, jóvenes, se llama masa molar. Pero la masa molar, jóvenes, se representa por la letra M, con una barra arriba. Esto se lee masa molar. Y aquí al costadito, de la sustancia, del azufre. ¿Cuánto es la masa molar? 32 gramos. Pero esto es para un mol solamente, es para un mol. Entonces, jóvenes, para que quede más preciso, se dice gramo por mol. Así. La masa molar del azufre es 32 gramos por mol. Correcto. Muy bien. Ahora, ¿de dónde sale ese 32? ¿Qué relación tiene con el azufre? Fíjate acá. El peso atómico, jóvenes, del azufre es 32 UMA. 32 UMA es el peso promedio de los átomos de azufre. O sea, un átomo de azufre en promedio tiene una masa de 32 UMA. Pero aquí, jóvenes, no estamos analizando un átomo, ni 10 átomos, ni 1000 átomos, sino 600.000 trillones de átomos. Toda esa cantidad de átomo de azufre, ¿qué masa tendrá? Igual al peso atómico, pero expresado en gramos. O sea, jóvenes, para saber la masa de un mol de azufre, de calcio, de carbono, etc., la masa, jóvenes, es numéricamente igual a ¿quién? Al peso atómico, pero expresado en gramos. Si en lugar, jóvenes, de azufre, tenemos acá átomos de carbono, un mol de átomo de carbono, ¿qué masa tendrá? ¿Cuánto? 12 gramos. O sea, hay que relacionarlo con su peso atómico. Pero el peso atómico debe estar expresado en gramos, jóvenes. ¿Entienden? Muy bien. Continuamos acá. Si se trata, jóvenes, de una sustancia compuesta, por ejemplo, jóvenes, tenemos aquí un cubito de hielo. Tú sabes que el hielo es agua en estado sólido, simplemente. Entonces, jóvenes, aquí habrá millones y millones de moléculas de agua. ¿Correcto? Vamos a analizar, jóvenes, fíjate, 6,022
por 10 a la 23 moléculas de agua. O sea, jóvenes, tenemos acá, jóvenes, un mol de agua. Tenemos un mol de agua. ¿Correcto? Así. Bueno, la balanza va a estar, jóvenes, inclinado así. En el otro lado vamos a colocar pesas para igualar las masas. Acá, jóvenes, habrá que colocar una pesa de 10 gramos. Luego una pesa, jóvenes, de 5 gramos. Y finalmente una pesa de 3 gramos. Al final, jóvenes, la suma de las pesas será 18 gramos. ¿Eso qué significa entonces? Significa que un mol de agua tiene una masa igual a 18 gramos. ¿Y ese 18 gramos, jóvenes, qué viene a ser? ¿Qué viene a ser 18 gramos? Su peso fórmula. El peso fórmula, jóvenes, del agua. Recuerde que es la suma de pesos atómicos. El peso fórmula del agua, ¿cuánto es? Un oxígeno es 16 más 2 hidrógenos, 2 por 1. O sea, 18 UMA. Pero 18 UMA es la masa promedio de una molécula de agua. Solamente de una molécula. 18 UMA, masa promedio de una molécula de agua. Pero aquí, jóvenes, estamos analizando, jóvenes, un mol. 600 mil trillones de moléculas de agua. Y toda esa cantidad, jóvenes, tendrá una masa igual a ¿qué? Al peso fórmula expresado en gramos. 18 gramos. Entonces acá iremos, jóvenes, un mol de agua tiene una masa igual a 18 gramos. Tiene una masa igual a 18 gramos. Y la masa molar, ¿cómo se presenta? M barra. Entonces, masa molar del agua es igual a ¿cuánto? 18 gramos. Y eso representa un mol. 18 gramos por mol. Así. Entonces, así como el agua, jóvenes, la masa molar tiene relación con su peso fórmula en gramos. Si en lugar de agua, jóvenes, aquí tenemos 6,022 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de carbono. ¿Cuánto sería la masa del dióxido de carbono? De un mol de dióxido de carbono. 44 gramos. Si fuera, jóvenes, trióxido de azufre. Un mol de trióxido de azufre, ¿qué masa tendrá? 80 gramos. Si hubiera, jóvenes, acá sulfuro de hidrógeno, un mol, ¿qué masa tendrá? 34 gramos. Así es, jóvenes. Muy bien. En general, jóvenes, vamos a generalizar entonces para cualquier sustancia ahora. Entonces, si me piden, jóvenes, la masa de un mol de átomos de azufre, de hierro, de cobre, etcétera, etcétera, o la masa de un mol de agua, de dióxido de carbono, dióxido de azufre, etcétera, etcétera, la masa molar, jóvenes, de la sustancia, ¿a qué será igual? Será igual al peso atómico, si se trata de un elemento químico, ¿no es cierto? O puede ser igual, jóvenes, al peso fórmula, si se trata de una sustancia compuesta, sustancia iónica, sustancia covalente, ¿no es cierto? Pero, jóvenes, el peso atómico, el peso fórmula, ¿en qué debe estar expresado? Debe estar expresado en gramos por mol. Así, jóvenes. En gramos por mol debe estar. Así es. Bueno, entonces, jóvenes, de acuerdo a lo que ya se indicó, se explicó, jóvenes, para estos dos casos, vamos, jóvenes, a definir entonces la masa molar. La masa molar, entonces, jóvenes, como acabamos de analizar en estos dos ejemplos, es la masa en gramos, 32 gramos, acá, por ejemplo, 18 gramos. Esto también se llama masa molar, ¿correcto? Masa molar. Ya. La masa molar, entonces, jóvenes, ¿qué es? Es la masa en gramos de un mol de sustancia. Es la masa en gramos de un mol de sustancia. Un mol de sustancia. La sustancia, jóvenes, puede ser sustancia iónica, sustancia covalente, lo que sea, jóvenes. Sustancia iónica,
puede ser sustancia covalente, ¿no? O puede ser, jóvenes, elementos. Pueden ser elementos químicos. ¿Correcto? Así es. Ahora, esa masa molar, jóvenes, como acabamos ya también de analizar, de concluir, la masa molar es numéricamente igual. Es numéricamente igual. ¿A qué? Al peso atómico o peso fórmula. ¿Correcto? Es numéricamente igual al peso atómico o al peso fórmula. Así es. Pero ya sabes, expresado en gramo por mol. Así es.